No, Ayla, no puedo convencer a Burhan que me deje trabajar. Él me pone muy nerviosa cada vez que hablamos del tema. Perdón, querida. ¿Diga? Hola, señora Esma. Soy Sihan Yenko. Espero no molestarla. Señor Sihan, ¿cómo está usted? No es ninguna molestia. ¿En qué puedo ayudarle? Si está disponible, me gustaría hablar con usted acerca de su caso con Sila. En realidad, me gustaría mucho poder ayudarlo, pero este es un tema entre Sila y mi esposo. Señor Sihan, ¿por qué no discute esto con Burhan? Él está mucho más informado que yo. Por supuesto que lo está. Pero pensé que nosotros nos entenderíamos mejor. ¿O estoy equivocado? No. Por supuesto que tiene razón. Está bien. Estoy en Bebek. ¿Le gustaría venir hasta acá? Aquí podemos hablarlo. Ahí estaré. Mamá cocina muy bien. Esto está delicioso. ¿No te gustó la comida? ¿No has probado nada? No, estoy bien. Tu mamá estaba muy nerviosa cuando cocinó todo esto. Ella quebró el botón de la estufa y estaba murmurando por ahí algo acerca de romper las cosas de su hija. No tiene importancia. Además, las cosas no son mías. También le pertenecen. Ah, ya empezaron. Mamá, lo siento, no pudimos esperarte. Estábamos hambrientos. No te preocupes, hijo. Disfruta tu comida. ¿Dylan está bien? Ella está bien. Estaba con tu tía. Le envía saludos a todos. ¿Cuándo vamos a regresar a Mardin, papá? Dylan ya nos echa de menos. Dylan no está sola, hijo. Ella está con su tía. Nuestra casa está allá. ¿Qué hacemos aquí? No me gusta este lugar. ¿Por qué dices eso, hijo? Esta también es nuestra casa. Además, no hemos terminado. Tu hermano, tu hermana y Narin todavía nos necesitan. Tenemos que estar ahí para protegernos entre todos, como lo haría una gran familia. Somos una familia y además tú ya no eres un niño. Tienes que estar ahí para tu familia también. Tienes que ser un buen hermano para tus hermanos. ¿Lo ves? Debes estar ahí cuando ellos necesiten de ti. De eso se trata, ser una gran familia. ¿Me has entendido? ¿Entendiste lo que dijo tu papá? ¿Y qué voy a hacer yo ahora? ¿Qué pasará con el colegio? Si quieres, podrías ir al colegio aquí. ¿Qué te parece? Señorita Sila, discúlpeme. Me dijo que le avisara cuando estemos listos. Ya lo estamos. Si lo desea, nos podemos ir. Ya es hora, Sad. Nos están esperando para ir a trabajar. Muy bien. Yo ya estoy listo para ir a trabajar. Hasta luego. Nos avisan si necesitan cualquier cosa. Bien, querida. Que tengan un buen día. Que te vaya bien, hija. Los acompañaré. Está bien, Narin. ¿A dónde vas, Vedar? Iré afuera para despedirme. No puedes perderte de nada, ¿verdad? ¿Me vas a extrañar? Es posible. Vete y ya veré. ¿Sí? Sila, no pudimos hablar acerca de eso. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que decirle a Boran. No, mamá. No le diremos nada a nadie por ahora. Solo quiero estar sola. Pero, hija, ¿qué vas a pensar? ¿Acaso no quieres tenerlo? Mamá, por favor, deja de presionarme. Bueno, hija, como quieras. Pero cuídate, ¿sí? Cómo te sientas, cómo te paras, cómo comes. Todo es importante. Sí, mamá. Suerte, querida. Que tengas un hermoso día. ¿Quién te crees que eres tú? ¿Qué hice ahora? Solo estoy diciendo la verdad, nada más. Yo entiendo lo que quieres decir. Esta reunión llegó hasta aquí. Solo una gerente mujer puede ser así. O me equivoco, son una molestia. ¿Qué pasa aquí, Sihan? ¿Ya te encargaste del asunto que te pedí? No sucede nada, Boran. Esta nueva gerente, la señora Gisem, está un poco loca. Tengo trabajo que hacer. Señorita Gisem, ¿puede esperar un minuto? Soy Boran Yenko. Hablamos por teléfono. Oh, señor Boran, lo recuerdo.
No esperaba conocerla de esta manera. Lo siento mucho. ¿Me puede decir qué pasó allá arriba? El señor Sihan pensó que el cargo al cual usted me quería contratar era para un hombre. Que este trabajo sería muy duro para una mujer. Y que yo no podría manejarlo. Sihan no conoce toda su trayectoria. ¿Le comentó acerca de eso? El tema cambió un poco después. En lugar de hablar de las necesidades del trabajo, él comenzó a hablar acerca de mi belleza. Acepté esta entrevista con mucha ilusión porque tenía entendido que esta empresa era muy profesional. Yo no acepto esta falta de respeto. Escuche, siento mucho el comportamiento de Sihan. Yo quería entrevistarme personalmente con usted. Esto pasó por haber llegado tarde. Por favor, sígame y continuemos la entrevista en mi oficina. Señor Boran, muchas gracias por su amabilidad, pero para mí esta entrevista terminó aquí. Pero yo no hablé con usted, aunque fui yo quien solicitó esta entrevista. Entiendo que esté molesta, pero tampoco fui yo quien causó esta situación, así que deme una oportunidad. Por favor, podemos conversar mientras tomamos algo. Señor Boran, no estoy aceptando nada, pero le aceptaré una taza de té por la gentileza que ha tenido conmigo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sila, hija mía, bienvenida. Gracias, señor Kenan. Asad, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Subamos. ¿Cómo está mi preciosa hija? Bien. Me alegro. Puedes relajarte. Estamos vigilando a Boran en todos los sitios a donde va. Casa, hotel, trabajo, donde quiera que vaya. ¿Le molestaría si hablamos luego de eso? Está bien. Hablaremos cuando estés preparada. Puedo darte todos los detalles. Así que, ¿trajiste a Asad para que conociera nuestra empresa? Algo así. No lo traje solo a conocer. Él trabajará aquí desde ahora. Este es su primer día. Bien. Asad, me alegra mucho que te unas a nuestro equipo. Muchas gracias, señor. Estaré en mi oficina si me necesitas. Está bien. ¿Y? ¿Te gusta dónde vas a trabajar? Por supuesto que sí, hermana. Es como un palacio. Hola, buenos días. Buenos días, Julia. El programa está sobre la mesa. El gerente de operaciones, el señor Yalcin, le enviará los reportes de producción. También llamó el ministro de Ankara. Dijo que con gusto apoyaría las inversiones que hemos propuesto y que agradece mucho su buena disposición. Muchas gracias. ¿Puede pedirle al señor Edip que venga? Por supuesto. ¿Escuché bien? ¿Un ministro? El de Industria y Comercio. ¿Un ministro real? ¿Un ministro de verdad te llamó a ti? Uh-huh. Eres realmente poderosa, hermana. Vamos. ¿Y? Dime qué te parece mi oficina. Me parece muy bien. Solo esto es más grande que nuestro jardín en Mardin. Este es el edificio principal. Además de este edificio están las fábricas, los edificios corporativos y los depósitos. Hermana, ¿qué podría hacer yo en esta gran compañía? Sabes que no tengo educación. Y sabes también que no soy muy inteligente. Bueno, nadie podrá decirte eso jamás. Trabajarás conmigo, aprenderás el negocio y me ayudarás. Yo necesito que me ayudes. Te lo agradezco mucho. Que lo disfrute. ¿Necesita algo más o me puedo retirar? Te puedes retirar. ¿Se siente más cómoda, señorita Gisem? Mire, señor Boran, no puedo ignorar su amabilidad, pero no puedo trabajar aquí después de todo lo que escuché. Entiendo que esté molesta. No puedo trabajar con personas que piensan que las mujeres no deben trabajar sino cuidar a los niños en casa. ¿Y usted cree que yo soy ese tipo de persona? Por supuesto que no. Si fuera de otra forma, usted no habría insistido tanto en trabajar conmigo. Muy bien, entonces. El tema está cerrado. Necesitamos hablar de negocios, ¿de acuerdo? La empresa está dividida en cuatro sectores: energía y bienes de consumo durables, financiamiento y la industria automotriz. Desde ahora, nuestra compañía producirá repuestos para la industria aeronáutica. Este es un gran paso para nuestra compañía y también para todo el país.
Bien, señor Assad, ¿hay algo más que le gustaría preguntarme? No, gracias. Explicaste todo con gran detalle. No tengo nada más que preguntar. Muchas gracias. De nada. Señora Sila, ¿usted necesita alguna otra cosa? No, muchas gracias, Edip. Gracias a usted. Me llevo esto. Regresaré a trabajar. Muchas gracias. Hermana, estoy sin palabras. Tu compañía hace toda clase de cosas. Yo pensé que solo tenías dos tiendas y un área de producción. Solo en las películas había visto una compañía como esta. Así es. Entonces, escoge una. ¿Qué dices? ¿Qué me estás diciendo? Que escojas una compañía. ¿Y entonces qué va a pasar? Comenzarás a trabajar. Vas a aprender el negocio, Assad. Todos los empleados y yo te ayudaremos a que aprendas lo más rápido posible. ¿Y entonces? Y entonces tú manejarás la compañía. No puede ser. ¿Tú me estás tomando el pelo, hermana? Por supuesto que no, Assad. Tú eres parte de mi familia. Haría cualquier cosa por verte feliz. Ninguno agradece en verdad el valor de la mente. Hasta los locos comprenden eso y más. Trae ese vino y vámonos. Puede que recién entonces seamos valiosos. Eso marca Yam, ¿cierto? Me gustaba mucho cuando era estudiante. Me ha sorprendido con esto, en verdad. ¿Verdad? ¿Qué puedes saber de Kayam un tipo como yo? No, por favor. Claro que no. No quise decir eso. Kayam fue un hombre especial. Conocía de buenos vinos, placeres y de las más hermosas mujeres. Lo disfrutaba. Tampoco soy un extraño. A tu belleza. ¿Podrían nuestros apellidos dañar nuestra amistad? Dígame, ¿por qué quería encontrarse conmigo? Solo para conversar un poco. ¿Qué hay de malo? No creo que un ocupado hombre de negocios como usted disponga de mucho tiempo para conversar conmigo. Yo creo que espera obtener algo de mí, ¿no es eso? Es por eso que estamos aquí. ¿Por qué no me dice qué está pasando por su cabeza? Siempre he admirado a las mujeres inteligentes que hablan sin rodeos. Y tengo la suerte de que seas una de ellas. Si te parece, seré muy breve. Te quiero ofrecer un trato del cual nos beneficiaremos los dos. ¿Y bien? ¿Tenemos un trato? Lo tenemos. Pero también debo decirle que yo no soy muy políticamente correcta. Si el señor Sihan me ataca a mí o a mi género nuevamente, entonces él tendrá una respuesta. Pero si usted está esperando tener paz en su compañía, entonces habré estado feliz de conocerlo, pero no podría trabajar aquí. Sihan es un hombre duro, eso es cierto. Pero puede estar segura de que él no cometerá errores cuando se trate de negocios. Si él vuelve a ser impertinente con usted, no dude en comunicarse conmigo. Yo puedo manejar al señor Sihan por mí misma. Puedo hablarle de forma que él me pueda comprender. Eso déjemelo a mí. Después de todo lo que hemos conversado hoy, estoy seguro de que usted podrá manejar a Sihan. Señor Sihan, ¿por qué le preocupa si tomamos el control del grupo Ostemir? ¿Cuál es su interés en todo esto? Las mujeres hermosas e inteligentes como usted son muy peligrosas. Por favor, no insulte a mi inteligencia y responda a mi pregunta. ¿Por qué está interesado en tener un trato con nosotros? Para saber todo sobre Sila, necesito ayuda. Y esa ayuda es usted. ¿Podrá ayudarme? Digamos que todo salió como usted lo había planeado. ¿Qué es lo que gano yo con todo esto? Usted es más perspicaz de lo que parece, señora Ozdemir. Esma para alguien especial. Assad, esta es tu oficina. Espero que sea de tu gusto. Podemos cambiar los muebles si no te agradan. ¿Yo trabajaré aquí?
Hasta ahora no había tenido nada que me perteneciera. Gracias. Ya no existe lo tuyo o lo mío, Azad. A partir de ahora construiremos una vida juntos. Señorita Sila, ¿me necesita? Adelante, voy a presentarlos. Azad Neslan, de ahora en adelante ella será tu secretaria. Te ayudará en todo lo que necesites. Señora Azad, llámeme por favor cualquier cosa que necesite. Sobre su mesa hay una carpeta con toda la información. Ahora regresaré a mi escritorio. Llámeme si me necesita. Muchas gracias. Hermana, nunca he usado nada como esto en mi vida. Cometeré un error y probablemente lo romperé. Deberías llevártelo. Tú no te preocupes de eso, Azad. Ya aprenderás a usarla correctamente. Neslan te ayudará a manejar la computadora también. Entre todos, no he podido decidir cuál trabajo escoger. Todos son difíciles y requieren de mucha responsabilidad. Mira, Azad, yo tampoco sé mucho acerca de los negocios, pero conozco a las personas que trabajan para mí. Llevaremos esta responsabilidad apoyándonos mutuamente. Mira, puedes comenzar a trabajar revisando estos reportes. Y luego podrás escoger el trabajo que más te acomode. No te preocupes, hermana. Trabajaré día y noche si es necesario. Estarás orgullosa de mí. Confío en ti, Azad. Bien, entonces vamos a trabajar. Estaré en mi oficina. Ulia, dígale al señor Kenan que venga a mi oficina. Muy bien, señorita. Esto es mío. Ahora por fin seré alguien. Ya no seré la marioneta de nadie más. Señora Kepser, venga y vea esto. ¿Qué me dice ahora? ¿Quién es el perdedor? Si hemos terminado de hablar, entonces me retiro, señor Boren. Mañana será un día muy intenso para mí. Aquí está toda la información sobre la licitación. Podemos ir mañana a visitar las tierras si lo desea. Ahí podremos decidir qué vamos a hacer después. Todavía sigo pensando en cómo me convenció, pero no puedo resolverlo. No quería estar ni cerca de aquí hace 10 minutos. Es muy sorprendente cómo me convenció de trabajar para usted. Es usted una persona sorprendente, señor Boren. No lo soy, señorita Gisem. Solo quiero que este trabajo lo haga la mejor persona. Por lo que sé, usted es la persona apropiada para el cargo. No hay nadie mejor para hacer esta tarea. Puede estar seguro de eso. Entonces estamos de acuerdo. Nos vemos mañana, señor Boren. Que tenga un buen día. Espero que este proyecto sea bueno para todos nosotros. ¿Qué está haciendo esta mujer aún aquí? ¿No fui claro con ella? No me digas que contrataste a esta mujer feminista. Sihan, lo que sea que le hiciste, me costó horas para convencerla que se quedara. Te mantendrás lejos de ella, ¿está bien? Bien, primo. Si eso es lo que quieres, está bien. Ulia, por favor no me pases llamadas mientras esté en reunión con el señor Kenan. Nadie puede entrar tampoco. No quiero ser molestada. Lo escucho, señor Kenan. Como deseabas, tenemos varios investigadores detrás de Boran. Son los mejores en el negocio. Boran no irá a ninguna parte sin que nosotros no lo sepamos. No sé cómo se va a solucionar esto. No te preocupes. A donde sea que Boran vaya, lo que sea que haga, seremos informados y actuaremos inmediatamente. Se lo agradezco, señor Kenan. Me gustaría que la información de Boran me llegue lo antes posible. Así será. Debo regresar al trabajo ahora.
Qué bueno que viniste. Sabía que no me dejaría solo, Abai. Es verdad. No pude irme. Me conoces. Pero yo también te conozco muy bien. No voy a dejar a mi mejor amigo solo. Boran, yo creo en ti. Siempre lo he hecho. Sé que en tu corazón sabes muy bien qué hacer. Te ayudará a sobrellevar estos tiempos difíciles como siempre lo he hecho. ¿Siempre fuiste tan terco, Abai? Siempre he sido terco. Me conoces bien. Somos amigos desde niños. Boran, hay algo que no entiendo. Quiero que me lo expliques. ¿Cómo es que tú y Sila pelean todo el tiempo, pero se aman tanto? ¿Cómo pueden estar alejados el uno del otro? La distancia entre los dos se hace más grande cada día, mientras su ira y su amor se expande también. No lo entiendo. ¿No hay solución? No puedo explicarlo, Abai. Tampoco lo puedo entender. Sila destruyó todo rastro de esperanza dentro de mí. Ella sigue obstinada en destruir mi vida. La verdad es que no sé cómo manejarlo. Es por eso que te digo que hables con Sila. Boran, yo pude ver a la verdadera Sila en Mardin. Se podía ver en sus ojos que su amor por ti era puro. Pero ahora veo que los dos se alejan cada vez más desde que están aquí. Ya no sé a quién proteger de quién en esta situación. También estoy confundido. No insistas más, Abai. Con Sila ya no tenemos nada más que decirnos. Si tú eliges partir y me quedo solo, terminaré matando. O me van a matar. ¿Hay algo más que la muerte para mí? ¿Qué quieres decir con todo esto? Si no pueden vivir en Mardin, pueden hacerlo en cualquier lugar. ¿Dónde se puede vivir, Abai? Tú y Sila, o Asad y Narin, todos los amantes tienen un lugar en el cual puedan disfrutar su amor. Una vez que lleguen ahí, serán las personas más felices sobre la tierra. Ya verás. Boran, ¿cómo quieres hacerme creer que no estás enamorado de Sila? Si puedo ver el amor que sientes en tus ojos. Adelante. Hemos estado preparando un escrito que queremos presentar en la corte. ¿Quieres verlo? Emra, ¿no te olvidas de algo? ¿De qué? De saludarme. ¿Cómo estás? Estoy muy ocupada el día de hoy. Lo revisaré en casa apenas tenga un momento. Está bien. Emra, ¿te mencionó algo tu papá sobre las noticias? ¿De qué noticias hablas? El asunto ese de los detectives. Algo me dijo. Pero a mí no me importa. ¿Por qué? ¿Sabes, Sila? Descubrí algo sobre mí mismo. No solo soy poco importante para ti, sino también para los demás. Fue algo muy raro, pero me relajó. Ya no quiero guardias a mi alrededor. No creo que valga la pena que me protejan. Es un hermoso sentimiento. ¿Estás bien? Como nunca, te lo prometo. Me siento más libre que antes. Dios mío, me estás probando. ¿Qué voy a hacer contigo?
hermana. Si ya terminaste, vámonos. No estoy acostumbrado a estar lejos de Narín tanto tiempo. Es muy tarde, estás en lo cierto. No los preocupemos, vámonos. ¿Y cómo estuvo tu primer día de trabajo? Este fue el segundo mejor día de mi vida después de mi boda. Señorita, ¿ya se está yendo? ¿Sucedió algo? Es sobre nuestras inversiones. La investigación de campo terminó. Las fotos y reportes están listos. Iba a mostrárselos ahora, pero podemos hacerlo mañana. ¿Qué le parece? Si no tiene otra cosa que hacer, puedo invitarlo a mi casa esta noche. Quiero que mi familia vea las fotos también. Por supuesto, iré encantado. Es usted muy amable. Iré a preparar mi maletín y los alcanzo. Gracias. ¿De qué está hablando, hermana? Algo que nos hará a todos muy felices, Azad. Algo que realmente nos merecemos. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Aló? ¿Quién es? ¡Hable! ¿Llamaste a Azad? Tienes curiosidad, por supuesto. Narín, ¿por qué tienes los ojos llenos de lágrimas? ¿Por qué estás molesta? Mamá. Dímelo. Llamaste a tu mamá, ¿verdad? Extraño tanto a papá y mamá. Me gustaría sentir su olor. A veces llamo a mi mamá para escuchar su voz. Solo así me relajo. Te entiendo, hija. Estás haciendo lo correcto, pero ¿por qué cuelgas? Solo habla con ella. Tu madre también podrá entender. Y puedes hacerla muy feliz. Es que tú en verdad no conoces cómo es ella. Ya me borró de su corazón. Ella colgará apenas escuche mi voz. La conozco muy bien, Narín. También sé que ella es una madre. Las madres no pueden ser vengativas con sus hijos. Vamos, querida. Llama ahora y haz feliz a tu madre. Hazlo. ¿Aló? Mamá. Soy yo, Narín. ¿Cuál Narín? Yo no tengo una hija. Mamá, por favor. Puedes gritar o maldecir, pero no niegues a tu hija. Cuando te fuiste, moriste. Ignoraste a tu madre. E hiciste una gran herida en mi corazón. No estoy ni viva ni muerta. ¿Cómo te atreves a llamarme madre? Yo tampoco estoy viva. Siento mucho que hayas tenido que pasar por todo esto. Ni siquiera ya duermo por las noches. No tengo paz en mi vida. Silencio. No digas eso. ¿No sabías que las cosas terminarían así? Trato de mantener mis ojos abiertos todo el tiempo para no morir. Aumentas mi dolor. Papá, ¿cómo está? Él tampoco tiene vida. Solo respiramos después de que te fuiste. Mamá, por favor, perdóname. Ya lo hice, mi adorada hija. No te preocupes. Ya lo hice, ya pude perdonarte. No sé cómo, pero estoy segura que no estaremos separados por mucho tiempo. Te llamaré más seguido, mamá. Por favor, no sigas llorando así. Pronto te volveré a llamar. Podemos enfrentarnos a la muerte, querida hija. Estoy medio muerta desde que te fuiste. Quiero que sepas que te amo y que puedo morir por ti. Pero por favor, debes dejar de llorar. Lo prometo. Te voy a seguir llamando. Hija, manténme informada, querida. Mi corazón y mi espíritu están contigo. Mi corazón también está contigo, mamá. Oh, querida, cuídate mucho. Buralarda
hasretim çürümez. Başa gelince figanım duyulmaz. Buran, estoy cansado de no hacer nada. No he trabajado durante mucho tiempo. Necesito regresar a trabajar apenas pueda. Por supuesto. Arreglaré una oficina para ti en la compañía, para que puedas ver tus negocios desde ahí. Gracias. Ahora me siento mucho mejor. Buenas noches. Bienvenido, Sihan. Buenas noches, Sihan. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo malo? Mi padre viene, Buran. Qué buena noticia. Pero, ¿por qué te molesta tanto? ¿Acaso no conoces a mi padre, Buran? Habrá un problema si él viene aquí en invierno. ¿Te dijo él por qué? No, no lo hizo. Solo dijo que tal vez podrías necesitarlo y que toda la familia está esperando por tus noticias. ¿Te quedarás pegada a la ventana? Acostúmbrate, él trabajará todos los días. No estaré tranquila hasta que lo vea con mis propios ojos. Querida, debes pensar positivo. No llames a la mala suerte. Ya llegaron. ¿Y ahora qué le pasó a mi nuera? No le pasa nada. Su esposo regresó. Bienvenida. Muchas gracias, Narin. Mi Narin. Asad, ¿cómo te fue? No sé cómo explicártelo, Narin. Fue como un sueño. Mi hermana incluso me dio una oficina. A mí me parece que Asad tiene mucha suerte, ¿o no, Vedar? Estamos casados hace 30 años y nunca me esperaste pegada a una ventana. Asad le dice a su esposa cosas lindas, pero tú... No te pongas celosa. También te diré cosas bonitas. Adoración de mis ojos. Te sonrojaste. Mi oficina es enorme. Es tan grande como el jardín de tu casa. También tengo una secretaria. Es una linda muchacha. ¿Una secretaria? ¿Linda? Sí, una muchacha. ¿Cuál es el problema? Muchas mujeres trabajan para nosotros, Narin. No puedes ponerte celosa de todas ellas. Bienvenida, hija. Muchas gracias, mamá. ¿Cómo te sientes, papá? Muy bien, gracias. Mamá, ¿tú cocinaste? Estoy hambriento. Sí. Todo está listo, hijo. Los estábamos esperando. Asad, vamos a esperar al señor Selim. ¿Vamos a tener invitados a comer? Así es. Vendrá a cenar uno de los gerentes de nuestra compañía. Les tengo algunas sorpresas. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la sorpresa? No le preguntes nada, papá. Intenté que me lo dijera en el auto, pero no me quiso decir nada. Sila, ven conmigo un segundo, por favor. Necesito hablar contigo. Ya regresamos. Papá, deberías ver el edificio de la compañía. Es como la alcaldía. Tú sabes que ya conozco el lugar, hijo mío. Pero no la conoces como yo, papá. Sila me dijo que también te quiere la compañía después de que te recuperes. ¿Pero qué voy a hacer yo en la compañía? ¿Qué quieres decir? Harás lo mismo que estoy haciendo yo. Mi hermana dijo que manejaría la compañía. Oh, Dios mío. Esa es mi hija, Sila, haciéndose cargo de la familia. No conozco a ninguna persona que sea tan amorosa como ella. Así también fui yo alguna vez. Sí, ella se parece a su padre. Hemos tenido suerte. Espero que Dios la proteja para toda la vida. Así será.
¿Qué pensaste? ¿Le vas a decir a tu esposo lo del bebé? ¿Qué esposo, mamá? ¿Le diré al hombre que trató de matarme que estoy esperando un hijo suyo? Ay, querida. Qué destino el que tienes, hija. No podemos ser felices con noticias como esta. Pero tienes que hacer algo, Sila. ¿Qué vamos a hacer después de que nazca? No puedo tener este bebé, mamá. No puedo. ¿De qué estás hablando? Debes hacerlo. ¿Acaso vas a matarlo? Si Dios te dio a este bebé, Sila, debes aceptarlo con alegría. No puedo. ¿Pero por qué, hija? ¿Ah? ¿Por qué? Sila, tu invitado ya está aquí. Está bien, vamos enseguida. Vamos. ¿Ya volviste? ¿En dónde estuviste todo el día, Esma? Tu teléfono estaba apagado. Me quedé sin batería, no me di cuenta. ¿Dónde estabas? Estuve todo el tiempo aquí. ¿Cómo así? Yo llamé a casa. Tal vez llamaste cuando salí de compras con Ayla. Podrías haberme avisado. Ay, normalmente no te preocupas por mí, así que pensé que no tenía importancia. Algo sucedió. El abogado llamó. Testificarás en la corte como testigo. Trabajaremos en tu declaración. Está bien, el abogado. ¿Quién más podría ser? ¿Qué te sucede ahora, Esma? Perdón, no volverá a pasar. Esma, no me presiones. Estoy nervioso. Tenemos que hablar acerca del caso. No compliquemos más las cosas. ¿Dónde vas? Todavía no termino de hablar. Voy por agua. Está bien, hazlo rápido. ¿Qué están haciendo ahora? Llegó uno de los gerentes de la compañía. Ellos tienen una reunión. ¿Qué clase de reunión pueden tener a esta hora? No lo sé, señor Boran. Ellos están en la sala. ¿Están todos ahí? Toda la familia. La señora Sila y el gerente están mirando una presentación. ¿Qué presentación? Tienes que averiguar de qué se trata todo eso. Por supuesto, señor. Lo averiguaré. Está bien. Ve qué más puedes averiguar. ¿Cuál es la relación con el gerente y por qué va a la casa? Bien, señor. Por cierto, la señora Sila y el señor Emre prácticamente no se hablan. Mantienen las distancias aún en la compañía. ¿Y ya sabes por qué? Tuvieron una discusión el otro día. Yo no estaba de turno, pero lo averiguaré. No se preocupe. Está bien. Manténme informado. Señor Boran. Sí, dime. La señora Sila no se ha sentido bien en estos días. Siempre está cansada y no come mucho. ¿Está enferma? No sé si será algo serio. Es solo lo que he observado. Pensé que querría saberlo. Muy bien, gracias. Avísame si hay novedades. Bien, señor. ¿Recuerdas ese lugar, Narin? Ahí me pediste que huyera contigo.
Qué hermoso lugar es este. Las calles, las casas. Es muy hermoso. No solo la ciudad es hermosa. También lo es la gente, sus costumbres. La vida aquí es muy hermosa. Turcos, kurdos, chiitas, árabes, sunitas, palestinos, hebreos. Todos han vivido en paz en este lugar durante muchos años. Estas son las tierras apropiadas para nuestra inversión, señorita Sila. Para las fábricas y los otros proyectos. Hija, ¿entonces vas a comprar tierras en Mardin? ¿Acaso estás pensando en regresar alguna vez? Eso aún no lo sé, papá. Pero sí quiero comprar esos terrenos. Pero seguro que a la familia no le va a gustar nada la idea, Sila. Es verdad lo que dice Narin. Me da exactamente lo mismo si a ellos les gusta o no. Ese es su problema. De ahora en adelante, la familia Sonme será más poderosa en Mardin. Más poderosa que la misma familia Yenko. Las reglas de la familia Yenko serán destruidas para siempre. Piensas bien, mi hermosa hija. A cambio de vivir con temor, debemos rebelarnos. Ellos deberán tener miedo. ¿Terminamos? ¿Extrañas Mardin? ¿Cómo podría no extrañar mi casa? Es cierto. Señor Selim, ¿podemos ver un poco más? Seguro. ¿Dónde se puede vivir, Abai? Tú y Sila, o Asab y Narin, todos los amantes tienen un lugar en el cual puedan disfrutar su amor. Una vez que lleguen ahí, serán las personas más felices sobre la tierra. Ya verás. Boran, ¿cómo quieres hacerme creer que no estás enamorado de Sila? Si puedo ver el amor que sientes en tus ojos. Esma, ¿entendiste todo lo que hablamos o debo repetirlo nuevamente? No, porque no soy ninguna estúpida. Cálmate, ya lo sabes, estoy nervioso. Con todo lo que está pasando, es difícil que pueda mantenerme muy calmada, Burhan. Vamos, mi amor. Mírame. Recuperaremos nuestro dinero, entonces todo estará mucho mejor. Esperemos que nos quede algo a nosotros. Lo haremos, no te preocupes. Burhan, ¿cuánta es la posibilidad de ganar este juicio? ¿Cuánto? El abogado dice 90% de probabilidad. Muy bien. ¿Y si no podemos ganar? Vamos a ganar el juicio, Esma. Me parece que podríamos hablar con Sila una vez más. De mujer a mujer. Podría, con tacto, con sutileza, alcanzar un buen entendimiento. Sila es muy inocente. Puede que así obtengamos algo. Así no tendremos que ir a la corte. No me gustaría ir a la corte. ¿Ah? ¿Qué dices? No te dejaré hacer eso, Esma. No te enviaré a donde ella, quien no me deja entrar en mi propia empresa. Ese dinero es mío y lo voy a tomar. Señorita Sila, soy yo. Adelante, Nurjan. ¿Qué pasó? Vine de inmediato a entregarle esto. El señor Kenan le envió este sobre, es importante. Así que no quise esperar hasta mañana para dárselo. Está bien, Nurjan, gracias.
Si tú eliges partir y me quedo solo, terminaré matando o me van a matar. Hay algo más que la muerte para mí. ¿Qué quieres decir con todo esto? Si no pueden vivir en Mardin, pueden hacerlo en cualquier lugar. ¿Dónde se puede vivir, Abai? Tú y Sila, o Asab y Narin, todos los amantes tienen un lugar en el cual puedan disfrutar su amor. Una vez que lleguen ahí, serán las personas más felices sobre la tierra. Ya verás. Boran, ¿cómo quieres hacerme creer que no estás enamorado de Sila? Si puedo ver el amor que sientes en tus ojos. Te amo mucho, Boran. Fírmate aquí. Sostén esto. Montarás este caballo. Déjame ayudarte. Parece que ustedes se han olvidado de mí. No te olvidamos. Estamos aquí. Vamos a casa. Vámonos. Ten cuidado. Ella es como su madre. Nadie puede detenerla, ni siquiera tú. ¿Sabes que en un momento pensé en no tenerla? Entonces te hubiera matado, Sila. Sila, mi amor, tu carga me toca a mí también. Escuché tu voz desde el pasillo. Tienes que perdonar a este pequeño. Él merece tener una madre. Lo haré, mamá. Lo tendré. ¿Estarás conmigo? Mi hermosa hija, siempre estaré a tu lado mientras viva. Buenos días, señor Boran. Buen día, señorita Jisem. Estoy lista. Qué bien. Buenos días. Déjeme presentarle a mi hermano de sangre, Abai. Mucho gusto. Encantado de conocerla. Ya hice mi investigación. Después de que las transferencias estén hechas, formaré a mi equipo. Está bien, como lo desee. Ahora usted es la responsable. Iré a la fábrica. ¿Le gustaría acompañarme? Claro que sí. ¿Quieres ir con nosotros, Abai? No. Debo quedarme aquí. Necesito trabajar. Nos podemos encontrar después. Está bien. Podríamos almorzar juntos si quieres. ¿Nos vamos? Adelante. Señorita Sila, su reunión es hoy a las 3. A las 5 de la tarde le conseguí cita con el ginecólogo. Cancele la cita con el doctor. ¿Cancelo o postergo? No, no deseo posponerla, cancélela. De acuerdo, muy bien. Seiyan, mi pequeña niña. Narin. Sí, mamá. Quiero preparar algo de bulgur cuando termines. Cocinaré albóndigas para esta noche. Mamá, suenas muy contenta este día. ¿Se mejoraron las cosas con papá? Todo está mucho mejor. ¿Nada más? Vamos, que se hace tarde. Nuran,
Hazte cargo de tus otras tareas. Déjanos solas, por favor. Claro. ¿Ahora sí? Sila me hizo prometer que no se lo diría a nadie, pero solo te lo diré a ti. Descuida, mamá. Nunca revelaré tus secretos a nadie. Sila está embarazada. Ya me lo sospechaba. ¡Qué buenas noticias! Sí, lo son. Adelante, señor Kenan. Sila, el inspector trajo nueva información. Pensé que te gustaría verla. Muchas gracias. Muy bien, te dejo para que la revises. Vendré más tarde. Caras que yo no conozco. Ulia, por favor, haga otra cita con el ginecólogo.